Hola a todos y todas, hoy os traigo la review de un libro. En este caso es El amante japonés de Isabel Allende, de la editorial Plaza & James. Ya creo que os hablé de que es mi escritora favorita. Bueno, el libro tiene, os lo diré ahora, 346 páginas. Y como siempre os voy a leer la sinopsis y luego os voy a dar mi opinión. Dice, a los 22 años, sospechando que tenían el tiempo contado, Ichimei y Alma se atragantaban de amor para consumirlo entero. Pero mientras más intentaban agotarlo, más imprudente era el deseo. Y quien diga que todo fuego se apaga solo tarde o temprano, se equivoca. Hay pasiones que son incendios hasta que las ahoga el destino de un zarpazo. Y aún así quedan brasas calientes listas para arder apenas se les da oxígeno. Bueno, el libro, como podéis ver, la portada así. Es así. A mí es un libro que me ha gustado mucho. Mezcla cuatro personajes principales. Por una parte están Irina y Seth, que son, por decirlo así, los personajes de la actualidad. Seth es el nieto de la protagonista, de Alma. Y Irina es la persona que cuida a Alma o que hace de secretaria de Alma en una residencia. Y por otra parte está Alma, la inmensa protagonista del libro. Y Chimei, su amante, amigo, confidente, como lo queráis llamar. Y nos van contando la historia de Alma y de Chimei a lo largo de toda su vida, desde la Guerra Mundial hasta ahora. Y se lo van contando a Irina y a Seth. A mí es un libro que me ha encantado porque aparte de contar un amor, no es solo una historia de amor. También es un libro histórico, ya que nos narra todas las vicisitudes de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo de la batalla que hubo en Pearl Harbor, y a mí me ha encantado. No puedo dar su opinión negativa porque me ha encantado. Está escrito en un lenguaje sencillo, claro, que lo podemos entender todo el mundo, además de ponernos en el lugar de los personajes en la época, todas las cosas que había de la sociedad, de no mezclarse entre razas y demás. Con lo cual es un libro totalmente recomendable. Y bueno, hasta aquí este vídeo. Espero, como siempre, que os haya gustado. Le des a me gusta, suscribas a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.